Йога таоиста. Примера парта. Тема de nuestra conversación de hoy es el yoga taoísta. Esta corriente maravillosa de pensamiento espiritual fue creada en China, donde el desarrollo espiritual de las personas siempre fue dirigido por el divino Huangdi. Las palabras yoga taoísta y taoísmo se originaron de la palabra Tao, que en chino tiene el mismo significado que el Creador y Dios el Padre en otros idiomas. Y Te en el taoísmo es el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, Брахма. La enseñanza de yoga taoísta, es decir, la enseñanza sobre el camino hacia la cognición de Tao y hacia la unión con Él, fue formulada y descrito por el discípulo divino de Huangdi, Lao Tse. En ruso, esta enseñanza por primera vez fue publicada por nosotros en una redacción adecuada y comprensible para los lectores. Ustedes pueden encontrarla en el libro Obras clásicas de la filosofía espiritual y la actualidad. Tao Te Ching, es decir, el libro sobre Tao y Te, fue escrito por Lao Tse. Es un manual religioso excelente, un manual verdaderamente excelente. Cabe mencionar que allí está expuesto lo mismo que está en la enseñanza de Jesús el Cristo, en el Bhagavad Gita y en otras grandes obras literarias creadas por Dios.
La única diferencia entre estas obras consiste en que la metodología del desarrollo espiritual está formulada con palabras diferentes. Es bueno, porque ayuda a los lectores, a los buscadores espirituales, conocer la verdad. Formulando muy brevemente, podemos expresar la esencia de la enseñanza de taoísmo, de la enseñanza sobre Tao y Te y sobre el camino hacia la cognición de Tao y hacia la unión con él, con las siguientes palabras. Тао, es decir, Dios el Padre, Creador, se conoce a través del desarrollo de la persona como un corazón espiritual. La base de este desarrollo debe ser la tranquilidad interna. Es a base de esta tranquilidad que debemos aprender a amar la belleza de la creación y tratarla cuidadosa y tiernamente. Aprender a unirse con ella, con la conciencia. En este caso, podremos, destaco solo cuando logramos llegar a ser unos corazones espirituales grandes y sutiles, unirnos con Te, o Espíritu Santo, y después con Tao. En China y en varios otros países de nuestro planeta, esta enseñanza, la enseñanza sobre la belleza, silencio, armonía y unión con Dios, ejerció en el pasado una influencia determinante sobre la cultura de estos países. Esto se manifestó en las ceremonias del té, en los parques especiales, en las obras de diferentes géneros de arte. Y hasta en varios tipos de arte marcial. Cuando a China y a otros países cercanos vino el budismo, es decir, la enseñanza parecida al taoísmo, la enseñanza sobre el camino hacia la cognición de la conciencia primordial. La cognición que se realiza de qué manera? A través del amor. Amor hacia la creación y luego hacia el Creador. Entonces tuvo lugar la unión de estas corrientes similares y apareció una nueva corriente, el budismo Chan. Ahora conozcamos lo que dicen sobre el camino a Tao, o lo que es lo mismo a la conciencia primordial, a Dios el Padre, al Creador, los maestros divinos, tales como Хуан Ди, Лао Цзи и sus seguidores, Хуан и Хань. Их последователи, в частности, Хуань и Хань.
las conversaciones con Juan Di. Comencemos con las conversaciones que tuvimos con Juan Di. Son citas de estas conversaciones. Él dijo: lo eterno es el amor. Las civilizaciones vienen, florecen y desaparecen. Aparece y desaparece la vida en varios rincones del universo. Pero el amor, por todas partes, sigue siendo la base inmutable de lo existente. El amor es el idioma de la vida que Dios usa para hablar en el universo. El amor es el idioma que ayuda a las personas a entenderse entre sí. El amor es el idioma que ayuda al hombre a entender a Dios, pues Dios es amor. Nosotros preguntamos: Juan Di, ¿cómo tú mismo conociste al Creador? Él contesta: oh, esto pasó hace tanto tiempo atrás que ya no lo recuerdo. Hace tanto tiempo me volví uno con la conciencia primordial que no creo que valga la pena contar mi historia. Yo ayudaba en la creación de la Tierra, y luego todo su desarrollo, desde principio hasta hoy, sucedía en mis manos. Mi misión es universal. Las estrellas, las galaxias y el universo manifestado entero viven en mí. Y para los buscadores de mí, yo represento conmigo lo no manifestado. Yo también proporciono la posibilidad de conocer el material para construcción del absoluto entero. Yo no formo los mahadobles brahmánicos, permaneciendo casi siempre en el otro lado del espejo. Yo entro en la creación desde mi morada, pasando a través de los mundos en el otro lado del espejo. Explico que sobre los mundos en el otro lado del espejo ustedes pueden leer en nuestro libro Ecopsicología. Ya siendo un alma divina universal, yo comencé a participar en el flujo de la vida en la Tierra. Como muchos otros maestros divinos, yo no logré la divinidad en el planeta Tierra. Sin embargo, por más que pueda ser original el camino de la ascensión de una u otra alma, la ley del desarrollo es una sola para todos. Esta ley dice que existe el gran Tao elemental. Existen las almas individuales creadas por Tao, que deben aprender a usar correctamente su libre albedrío recibido como un don de Tao. El libre albedrío es una cosa muy interesante. Este puede llevar al alma a la caída en un abismo, o puede llevarla a las alturas increíbles. Todo depende de cómo uno lo usa. El uso correcto del libre albedrío lleva a la vida impecable. Existen tres etapas para dominar la impecabilidad. La primera этапа, que debe ser dominada por el alma, consiste en aprender a vivir en el mundo celeste sin perturbar su belleza,
гармонии и эквилибрия. Гармонии и равновесия. Es la ética de las relaciones recíprocas con todos los seres encarnados y con todos otros elementos de la creación. Yo, como cualquier otro avatar, narraba a las personas sobre las leyes por las cuales ellas deben guiarse, interactuando con el mundo circundante. Yo enseñaba la ética a las personas, porque son ellas que deben ser enseñadas, pues las formas de vida inferiores casi nunca perturban la armonía del mundo. La inclinación a violar las leyes de Tao es peculiar para los hombres. Un alma que fue capaz de comprender estas leyes intelectualmente, de absorberlas y edificar su vida de acuerdo con estas, ha saltado la primera valla de la impecabilidad. Y Tao permite a tales almas, impecables en lo terrenal, adelantarse más. En la segunda etapa, las personas que observan las leyes de la belleza deben convertirse a ellas mismas en belleza. Ellas deben unirse con la belleza, convertirse en esta. Por supuesto, no se trata de adornar el cuerpo, sino de transformarse a uno mismo como un alma en belleza. Esta etapa se domina a través del desarrollo psicoenergético, que incluye los métodos para la limpieza de los chakras y otras estructuras del organismo. Y luego uno debe desarrollarse como corazón espiritual. Puede haber muchas variaciones metodológicas aquí, pero la esencia es una sola. Existe lo celestial, que es Tao, y existe la Tierra, que es el mundo material. Y también existe un alma que debe abrir el camino que lleva desde la Tierra hacia lo celestial, desde Yin hacia Yang. Al final de este camino, el alma se une con la belleza de Tao y se vuelve esta. La tercera etapa de la dominación de la impecabilidad implica que el alma, unida con Tao, aprenda a crear activamente la belleza suprema en la Tierra, derramando en el mundo las chispas de la belleza desde el océano ilimitado de Tao, con cada palabra, pensamiento o acto. Yo empecé mi servicio como un avatar en los umbrales de la vida del planeta Tierra. Durante milenios, el área principal de mi servicio era China. Yo traía a las personas las leyes de la ética y las leyes de la cognición de lo supremo. Yo manifestaba el amor de Dios al mundo, para que las personas deseen llegar a ser similares a mí. Existe la ley de la similitud. Lo semejante atrae a lo semejante. Yo sembraba granitos de amor en las almas.
Y después, en el transcurso de muchos siglos, podía atraerlas a mí con el gran imán universal, con el gran amor. Muchas veces yo venía a la tierra, me quedé en las leyendas como el primer emperador divino de China. Hay dos cimientos cuya comprensión permitía a mis discípulos dominar todo el resto con éxito. Son la tranquilidad y los brazos del corazón espiritual. La tranquilidad es la base de la habilidad de la conciencia de disolverse. La tranquilidad es la base de la habilidad de la conciencia de ser claro, de ser transparente. El que es capaz de convertirse en la tranquilidad es capaz de conocer. Existe un fenómeno de la transparencia. Hay la transparencia del agua. La transparencia del aire y Tao es la transparencia сутилисима. Luego, para aprender a conocerse a uno mismo, hay que, en la tranquilidad, experimentar los brazos de la conciencia, los brazos del corazón espiritual. Hay que aprender a tocar con esto los objetos de planos no materiales, de la misma manera como tocamos los objetos materiales con los brazos del cuerpo. Hay que aprender a experimentar el espacio мультидименсиональ como el agua y moverse allí. Remando con los brazos como lo hacemos en el agua. Si uno domina esto, los mundos en el otro lado del espejo serán fáciles de conocer. Y allí está la gran tranquilidad. El yo separado no puede poseer el poder absoluto. La unión con el poder es posible siempre y cuando no haya ninguna manifestación del yo individual. Es decir, cuando tú aceptas los acontecimientos sin desear algún resultado específico para sí. Solo entonces serás invulnerable. Mi vida es un desarrollo incesante, un movimiento incesante hacia lo nuevo. Yo nunca permanezco como antes. Siempre estoy en permanente cambio. Todo lo que existe, todo lo que sucede, donde quiera que sea, se relaciona directamente conmigo. En las profundidades de mí está el origen, el principio de todo. Desde allí, desde mis profundidades, con mi poder, todo se manifiesta. Проявляется все, что получает бытие. Всякая вещь. Cada cosa existe solamente porque yo le doy la posibilidad de existir. И теперь тебе. И ahora, para ti debe ser claro, que detrás de cada cosa, detrás de cada evento, estoy yo.
Любое проявление. Cada manifestació, om, la que parezca la más aborrecible, tiene lugar porque yo le concedí tal posibilidad. Por consiguiente, no condenes nada ni a nadie. El gran y limitado océano de Tal es el fundamento del mundo manifestado entero. Nada existe por sí mismo, independiente de Tao. Todo en el mundo de la creación aparece y con el tiempo desaparece. Pero Tao permanece siendo vivo y existente eternamente. Que cada uno intente experimentar esto, correlacionando todo lo transitorio, limitado en el mundo manifestado con la vida eterna, infinita del océano de Tao. Para aquel quien comprendió, experimentó esta correlación, le queda claro a qué meta él debe aspirar en su camino. Esto le ayuda a elegir correctamente y a no caer en la ilusión, considerando algo en el mundo material como la esencia de su vida. Nosotros pedimos, Хуанди, cuéntanos algo de tu biografía. Él contesta, ¿del cual? Cuéntanos aquello que sea útil para nosotros o que sea agradable a recordar para ti. Bueno, una de mis encarnaciones era bastante diferente de las otras. Yo tenía en aquel entonces 7 discípulos fuertes, a quienes iniciaba en las últimas etapas del Bodhi Yoga. Cada uno de ellos era para mí como un hijo, como un hermano. Cada uno estaba dispuesto, siguiendo, a lanzarse sin vacilación en un abismo o entrar en el fuego. Ellos me atendían con sus mentes, con sus corazones y con las conciencias enteras, cuyos tamaños eran grandes. Era una fortuna rara. Era similar al brillo de 7 soles que después entraron simultáneamente en el Padre. Esto sucede raramente en la historia del universo. Ustedes saben lo que es una meditación en grupo. El poder de las conciencias unidas que actúan sincrónicamente se aumenta muchísimo. Era maravilloso. Ellos aspiraron con las conciencias a mí, y yo les guiaba, y yo mismo, desde las profundidades universales, les cogía y disolví en la infinidad del Creador. Cuando ellos posteriormente venían a la Tierra, a veces escogían el nombre Хуанди. Este nombre les pertenecía por el derecho de herencia, y me parecía de cuando en cuando que yo mismo me encarnaba de nuevo en la Tierra. Las conversaciones con Lao Tse. A continuación, las citas de las conversaciones con Lao Tse. Él comienza a decir: sí, la civilización antigua de China es una de esas culturas importantes de la Tierra, de la cual la humanidad todavía se acuerda.
Su desarrollo desde mismo principio fue dirigido por el avatar Huangdi. Es desde esta época que las personas empezaron a llamar con la palabra Tao al gran e indivisible todo, Dios en el aspecto de la conciencia universal. Tao es muy por encima de todo y al mismo tiempo está en la profundidad debajo de todo. Tao está fuera de la comprensión de la mente ordinaria, pero puede ser conocido por una conciencia desarrollada. El único Tao es altísimo, sutilísimo y dichoso, no dividido en lo masculino y lo femenino, en lo izquierdo y lo derecho, en lo menos o más perfecto. Тао крея. Тао манифеста con sí mismo la esencia original de todas las cosas y fenómenos. Pero no es estas cosas o fenómenos. Tao es omnipresente. Todo en el mundo de la materia tiene los límites, pero Tao es ilimitado y eterno. Solo aquellos que dedicaron sus vidas enteras a la cognición de Tao y permanecen en el amor y tranquilidad pueden conocer al Tao primordial. Pasaban y pasaban milenios, pero la enseñanza sobre Tao y sobre el camino de cognición de él permanecía viva. Nosotros preguntamos, tú dijiste que eras un discípulo de Huangdi. Sí, un día llegó mi hora cuando me acerqué a él tanto que pude verlo. Yo pude ser silencio y tranquilidad en tal grado que empecé a escucharlo. Huangdi comenzó a decirme lo que yo anoté y lo que ahora se llama Tao Te Ching. Por favor, cuéntanos cómo fue tu aprendizaje. Él contesta, existe una etapa cuando una conciencia desarrollada en las encarnaciones pasadas recibe la guía directa de Tao. Hay una etapa en el desarrollo del alma cuando la enseñanza de los inmortales no solo puede ser percibida en palabras, sino también cumplida. Así era mi última encarnación. En aquel entonces yo vine a la Tierra para renovar y limpiar de lo superficial la enseñanza sobre Tao y dejar ese conocimiento a las personas. Nosotros preguntamos, las leyendas dicen que eras un filósofo, un historiador y un guardián de los archivos antiguos, que después te retiraste y te marchaste de viaje, y que un guardián en la frontera te detuvo y no te dejaba ir hasta que expusieras tu enseñanza por escrito. ¿Es verdad? Sí. Como cualquier maestro que cruza la frontera de la vida y muerte del mundo de los seres encarnados y pasa a la vida en Tao, yo debía dejar mi mensaje a las personas. Antes de esto,
En la vida anterior, yo era un discípulo de Juan Yi en una de sus grandes encarnaciones. ¿Podemos pedirte contar sobre Juan Yi, sobre cómo él enseñaba? ¿Cómo enseña Dios? ¿Acaso no sabes? Él indica el camino y luego crea los obstáculos para superar. Él enseña la sutileza y luego propone fortalecer el poder. Él sugiere percibirte a ti mismo y luego muestra que no estás. Sino solo Tao está. Calmos y suavemente, como la tranquilidad tierna del océano, Él te abraza y sumerge en Él. Entonces, en el silencio e infinidad no queda nada de ti. Entonces no existe nada, salvo Tao infinito, que penetra todo. Y sobre el océano de Tao está la luz que tiene nombres y formas. Uno de estos nombres es Juan Yi. Pero estos nombres son numerosos, como los rayos del sol. Entre estos está también Lao Tse. Tú dices que viste a Juan Yi viviendo en un cuerpo. Yo le vi viviendo en un cuerpo y desapareciendo y apareciendo de nuevo. Sí, le vi. Oí sus palabras saliendo de sus labios. Oí sus palabras que sonaban en la profundidad del corazón espiritual. Oí el silencio de su tranquilidad en las profundidades de Tao. ¿Podrías contarnos más sobre él? Sí, pero estos son cuadros muy antiguos de la vida de China. El amanecer en las montañas, el río Huanghe lleva sus aguas al mar, que se llama amarillo ahora. ¿Sabes por qué? Porque la luz dorada de la gloria y de la grandeza de Juan Yi se reflejó en este. Y sus aguas se colmaron del brillo dorado. Así es la leyenda. Y aquí el palacio de Juan Yi, que tiene forma similar a una pirámide gigante, un tigradual. Las terrazas anchas en cada nivel de la pirámide permiten dar una vuelta alrededor del edificio. Pero para subir al siguiente nivel, hay que pasar a la sala interior a través de una puerta, cuidada por guardias. Allí, en la sala, había un pasaje más allá, al próximo nivel. Las personas que no habían logrado un cierto grado del desarrollo de la conciencia no fueron admitidas a los niveles más altos. En la sala del nivel más alto, Juan Yi recibe a sus compañeros más íntimos y a los discípulos. El primer nivel sirve para las reuniones concurridas. Las puertas gigantes se abren al exterior y a través de estas salen las procesiones solemnes cuando las ceremonias tienen lugar. En aquel entonces, Juan Yi no concedía a China solo la enseñanza sobre Tao, sino también el conocimiento para el mundo material, la escritura jeroglífica, matemáticas y astronomía.
incluso el cálculo del tiempo y calendario, y también muchas cosas de medicina. Todo esto llegó a ser con tiempo un patrimonio para todos los pueblos. Los preceptos de Хуанди sobre la rectitud y el orden se volvieron la base para el bienestar en los siglos. Tranquilamente fluye el río Хуанхо. Las montañas unieron sus cimas con el cielo. Y su fundamento sólido es la tierra misma. Mira en los ojos de Хуанди y conocerás más. Existe la enseñanza eterna e inmutable de Dios. Existe Tao infinito. Todo creado por Tao viene y va, pero Tao se queda. Es imposible describirlo con la ayuda de las palabras. Sin embargo, existen aquellos inmortales que transitaron el camino y conocieron a Tao. Nosotros preguntamos, Lao Tse, dinos si tienes tus sitios de poder. Sí, tengo, y muchos. La mayoría de estos está en China, pero también hay en otras regiones. Yo cuido el crecimiento de muchas almas durante siglos. Me gustan las artes. Yo soy un valedor de aquellos que con un movimiento de un pincel húmedo hacen que los espectadores se detengan con la respiración retenida y miren atentamente a lo no manifestado que renace en el papel, en este lugar donde se queda un espacio vacío en el cuadro. Me alegro del ritmo de los versos en los que el silencio se agazapó. Yo soy el custodio de las tradiciones de tranquilidad, de armonía y de belleza. La tranquilidad y amor son la base de la existencia virtuosa. Lao Tse, por favor, da algunas recomendaciones para los principiantes. Lo denso y lo grosero traen la destrucción, el envejecimiento y la muerte. Aspiren en todo a la armonía y a la sutileza de las conciencias. Lo bello en lo manifestado es similar a una flor tierna y frágil, a un viento suave, a unos chorros transparentes de agua. Y uno debe aprender a no perturbar esta armonía mediante toques bruscos. Después hay que vaciar y limpiar para tal un lugar en el corazón y luego en el cuerpo entero. Hay que aprender a servir a Tao no solo con el cuerpo, sino con la conciencia desarrollada al estado de Te. Los sabios perfectos narran quietamente al mundo sobre la grandeza de Tao. Los buscadores escuchan en el silencio del alma y crece en la cognición y en el amor. Lo sutilísimo posee el gran poder de crear y espiritualizar. Sean similares a lo sutilísimo. Y entonces serán capaces de abarcar todo. El calor del gran sol derrite los restos del yo inferior,
Y la luz de amor empieza a pasar libremente a través de los cuerpos de aquellos que se han sumergido como conciencias en Tao. Después, la inmortalidad de Tao germina a través de los cuerpos, al paso que las conciencias se desvuelven en el Tao primordial y actúan desde él en calidad de Te. Esto se asemeja a un árbol de melocotón en florecimiento. Las ramas desnudas que absorbieron el flujo primaveral de la vida se cubren con flores bellas. Asimismo, Tao brota a través de los cuerpos, manifestando al mundo la tranquilidad, la luz y la sabiduría de las profundidades. Habiéndose arraigado en la profundidad, el árbol de amor crece y a su debido tiempo florece, regalando al mundo la fragancia de la verdad. Escucha en el silencio cómo los flujos dichosos de la luz de la vida divina surgen. Permite a Tao manifestarse aquí. La no acción de ti es la acción de Tao. Conozca el gran extremo después de cual no hay extremos. El fondo del mundo manifestado es simplemente una cortina del mundo infinito de las profundidades. Autor y director de la película Vladimir Antonov. Traducción y locución al español realizadas por Anton Teplov.